Amigos, ya estamos de regreso. Aquí pueden ver lo que me refería a una consistencia tersa de la sopa. O sea, quiere decir que se ve perfectamente qué es y no se ve aguado, ¿no? Entonces vamos a dejar nuestro caldillo de tomate aquí a fuego bajito. Esto ya lo tenemos listo, ya lo único que tenemos que hacer es llevarlo al plato y montar las guarniciones. Entonces, recapitulando, aquí puse a cocer tomates, cebolla, ajo, los serví, los llevé a la licuadora, lo regresé, lo colé y voy a sazonar. Ahora, de este lado, voy a tomar este sartén y voy a agregar... Yo ya les había platicado al principio del programa que aquí adentro yo ya tenía cocinando pierna de cerdo y mi costilla. Pero ahorita lo único que voy a hacer es, le voy a dar ese toque de carnitas. ¿Cómo se lo voy a dar? Le voy a agregar manteca de cerdo y le voy a agregar leche evaporada. Por ahí la deben ustedes de conocer. Viene en un empaque blanco con rojo. Y esa leche, por la gran cantidad de azúcar que trae, nos va a ayudar a que la carne junto con la manteca caramelice un poquito y nos ayude a dorar. Ok, entonces agregué la manteca. La manteca por sí sola ya saben ustedes que tiene muchísimo más sabor que el aceite. Voy a agregar la leche evaporada y voy a agregar unas rodajitas de naranja. Únicamente como para que tenga saborcito. Ok. Lo voy a poner ahí. Voy a agregar una más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la casa si tenemos suficiente tiempo? Nosotros podemos tener nuestra carne cruda, la vamos a sazonar, sal, pimienta, perfectamente bien. Y después todo el proceso de cocción se lo vamos a dar en esta mezcla. Ya tenemos la manteca, tenemos la leche evaporada. Vamos a mezclar ahorita y aquí vamos a cocinar toda nuestra carne. Aquí le vamos a dar el término exacto. Nosotros por cuestiones del programa y por cuestiones de tiempo tenemos que acelerar un poquito. Pero la idea es que después de aquí la saque para que ustedes vean también si lo quieren hacer en la casa y quieren adelantar, vean que no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a mezclar. No logran incorporarse porque tienen densidades diferentes. Entonces siempre la leche va a quedar abajo y la grasa pues va a quedar arriba. Ahorita lo único que estamos haciendo es que tenga un poquito de temperatura para que podamos freírlas. Entonces yo aquí en lo que nos fuimos al corte ya me hicieron favor de pasarme un poquito de guacamole, que es con lo que vamos a acompañar nuestras carnitas, y también tenemos pico de gallo que nos va a servir para acompañar las dos cosas, ¿no? Aquí vemos ya cómo empezó a hervir todo. Hay que tener cuidado porque a fin de cuentas cuando hierve pues la leche empieza a subir y se nos puede derramar. Entonces nada más cuando eso pase hay que bajarle un poquito a la lumbre y ya no tenemos ningún problema, ¿ok? Entonces está casi a punto de estar nuestra mezcla para hacer las carnitas. Aquí voy a abrir mi ollita express. Una vez que está así nuestra carnita y la manteca, vamos a empezar a vaciar la carne y la vamos a dejar aquí. Como les dije, ya esta carne está previamente cocida. Únicamente lo que vamos a hacer es dejarla que dore y que tome el sabor de la manteca, de la leche, de la naranja. Entonces, este proceso lo pueden hacer en la casa. Dejan ahí, pueden dejar ahí toda la carne, pum, y se está cocinando suavecito, 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 suavecito. Cuando la retiren, van a ver que está espectacularmente suavecita.
No sé si, me imagino que muchas veces ahí en la casa han oído que los bistecs, si los dejamos en la leche, van a estar mucho más suaves. Es lo mismo que les pasa aquí con la leche y con la manteca. Cada vez está hirviendo más. Amigos, ya saben, les recuerdo una vez más, las redes sociales, es bien importante que nos escriban, que nos digan si les está gustando el programa. Aquí nosotros, tanto yo como la gente de producción del programa, estamos al pendiente de sus comentarios. Vamos a empezar ahí próximamente, tanto en la página de internet como en medios, van a obtener las bases para ganarse cenas aquí en el restaurante La Toscana, donde, bueno, ya saben que hacemos el programa y donde trabajo, donde soy chef. Entonces, anímense a escribir, anímense a interactuar con nosotros, no tengan pena, no tengan duda, en cualquier duda que tengan, con todo gusto la resolvemos. Entonces, en Twitter estamos como @chefsantillana y en el Facebook estamos Cocinando con Eugenio Santillana, o en la fanpage que se llama Chef Santillana. Nos pueden, también todas las recetas, si tienen dudas, ya las pueden encontrar en cualquier dispositivo, en el iPad, lo que sea, ya lo pueden checar a través de YouTube. Ya saben, se van a buscar a MBM Televisión y ahí encuentran los enlaces de Cocinando con Eugenio Santillán. Entonces aquí lo único que estoy esperando es que empiece a dorar nuestra carnita. Esperando que dore, todavía le falta dorar un poquito más. Se ve únicamente el color de la leche. Y eso es porque todavía le hace falta un poquito de fritura a la carne. Son buenísimas las tortillitas. Ahorita unas tortillitas de mano para hacernos unos taquitos. Y nada más vamos a... Es para escurrirle todo el exceso que tenemos de leche y de manteca. Obviamente conforme va a ir, la vamos a escurrir, va a quedar más doradita, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro caldillo de tomate, ya nada más estamos esperando la coladerita, que ya llegó. Mientras voy a ir preparando por aquí mis platos. Aquí tengo, en este plato ovalado, voy a montar mis carnitas, y en este platito que tengo aquí voy a montar mi sopa de tomate. Entonces voy a sacar mi guacamole. Vamos a poner guacamole. Vamos a poner el pico de gallo. Ese caldito que ven ahí en el pico de gallo es meramente del tomate y un poquito de limón que le pusimos para que esté ácido. Entonces, si ven cómo la carne está tomando un color doradito, eso es porque ya empezó a hacer efecto la manteca con la leche. Entonces voy a montar mi sopa de tomate. Su guarnición. Bueno, le vamos a poner primero el quesito abajo para que luzca la tortilla. Queso fresco de aquí de Oaxaca, que es espectacular. Unos daditos de queso. Sus daditos de queso, su aguacatito, igual en daditos, ¿no? Su chilito guajillo previamente frito, ahora sí, su tortillita. Y un poquitín de crema. Ok. Entonces, de este lado, ya aquí tengo mi coladera.
Voy a sacar mi carne. Ya pueden ver ya cómo está, cómo empezó a espesar también la manteca. No se quede nada, porque si no... Vamos a quitarle el exceso. Esas también, si quieren, al final pueden tener un poquito de aceite, lo bajan rápido para que se seque toda la lechita. Ya lo mandan. A mí, en lo particular, me gusta así porque ayuda a darle muchísimo más jugo. Tiene su olor característico. Ya por último, si quieren, para que cuando lo manden no se enfríe, pueden mandar cubierto con unas ricas tortillitas y las demás las mandan. Inge, ¿lo pruebo o qué? ¿O ya me despido? Muy bien, entonces, pues bueno, total que no logro estar delgado en este programa, pues. Entonces, vamos a jalar un poquito aquí de costillita. Miren qué delicia. Voy a dejar por un ladito aquí el... Sale aquí. Un poquito de pierna que me encontré de este lado. Igual su guacamolito. Un piquito de gallo. No me veas con esa cara, Inge. Amigos, no me queda más que despedirme. Ya saben que los espero aquí todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Martes, jueves y sábado están las repeticiones de los programas. No duden en escribirnos, pónganse en contacto con nosotros. Siempre estamos para servirles y contentos de darles una receta. Y recuerden, como dice el santo, las recetas no son exactas, son meramente orientativas. Buen provecho y que disfruten este platillo. Mm.